Hola y bienvenido a Aprende Yoga con Goyi. En el vídeo de hoy vamos a trabajar todo el tren inferior, las piernas y el glúteo, ¿vale? Y va a ser un poquito pues de yoga flow. Es para todos los niveles y no necesitas ningún material más que tu esterilla. Si quieres coger algún material adicional, como son bloques, mantas o cojines para sentarte, cógelo. Y si no, pues nada, desenrolla tu esterilla y empezamos. Colócate en cualquier posición que sea cómoda, en la que estés sentado, con la espalda estirada, hombros abajo y cuello arriba. Llévate las manos aquí a las rodillas y vamos a cerrar un momento los ojos para mantenernos aquí en el momento presente. Coge aire por la nariz y luego suéltalo por la nariz. Relaja los hombros, relaja la cara y continúa inhalando y exhalando. Si te viene algún pensamiento a la mente, déjalo a un lado y concéntrate en este momento presente, en tu respiración. Observa cómo el aire entra y sale por tu cuerpo. Y toma la última inhalación. Exhalación. Lentamente vamos a ir abriendo los ojos. Nos vamos a levantar. Vamos al inicio de la esterilla. Colócate bien, piernas bien firmes en el suelo, separadas a la altura de las caderas, pies bien anclados, glúteo activo, abdomen activo, hombros hacia abajo e inhalando. Sube los brazos para arriba. Exhalando, vamos para abajo, semiflexiona las piernas de tal manera que lleves el abdomen a los muslos. Y ahora inhalando vamos a llevar la pierna izquierda hacia atrás y los brazos hacia arriba, yendo a nuestro guerrero 1, mantén el equilibrio. Colócate bien, rodilla con tobillo, inhala y exhala, bajamos la rodilla hacia abajo. Inhala, exhala. Si quieres los brazos se pueden ir a la cintura, inhala, exhala, exhala abajo, inhala, exhala. Dos, y el último, arriba, abajo, sube arriba y cambiamos los pies para ir a nuestro guerrero 2. Pie adelante en línea con el arco del pie atrás. Abre bien las piernas y abre los brazos. Inhalando, vamos a subir los brazos ahora arriba, estiramos la pierna delantera y exhalamos abajo. Dos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, ve fluyendo de arriba abajo, muy bien, arriba y abajo 9 y el último arriba y abajo 10, aguanta un momentito, cambiamos de lado para repetir lo mismo al otro lado, los dos pies apuntando hacia adelante, inhalando subimos los brazos yendo al guerrero 1 y exhalando flexiona rodilla, inhala, exhala, inhala, exhala. Inhalando arriba, exhalando abajo. Dos. Y el último, y uno. Arriba, cambiamos a nuestro guerrero 2. Coloca el pie delante, en línea. Muy bien, abre bien las caderas, brazos abiertos. Inhalando, subimos brazos arriba, estiramos pierna de delante. Exhalamos abajo. Inhala. Exhala, inhala, exhala, tres, cuatro, cinco,
6, 7, 8, ve fluyendo, 9 y el último arriba, abajo. Volvemos a cambiar hacia adelante. Inhala, sube los brazos arriba, exhalando brazos abajo y vamos a la posición de las cuatro patas. Colócate bien, muñecas, codo y hombro en línea, dedos de las manos bien abiertos, aprieta bien el abdomen. Las piernas separadas a la altura de las caderas. Ahora inhalando vamos a llevar la pierna izquierda arriba, que esté, comprueba con la mano derecha, comprueba que las caderas estén en línea, que no se te abra. Y quien quiera y pueda va a levantar ahora la mano derecha. Y si no, nos la quedamos abajo. Muy bien. Y vamos a hacer como pequeños toques. Realmente es prácticamente sin tocar el suelo. Arriba y abajo. Uno. Dos. Tres. Abdomen bien firme. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y el último, arriba, abajo. No lo pongas todavía. Manténlo ahí. Y vamos a pegar un toque en un lado y luego en el lado contrario. Inhala, exhala, 1, inhala, exhala, 2, 3, 4, 5, sé que te está ya quemando, aguanta un poco más, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vuelve a la posición de la tabla, o sea, de las cuatro patas. Y vamos a cambiar. Estira la pierna derecha, comprueba que esté en línea. Y vamos a pegar esos pequeños toques arriba y abajo. Contrae bien el abdomen. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último arriba, abajo, vuélvelo arriba y esos toques a un lado, al lado derecho, al lado izquierdo, derecho, izquierdo, 1, inhala, abre, exhala cerrando, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último a un lado, al otro, muy bien, y recoge. Vete a la posición del niño, relájate un momento. Y ya vamos a volver otra vez. Colócate bien en las cuatro patas. Vamos a volver a estirar la pierna izquierda arriba. Quien quiera, como antes, estira el brazo derecho arriba. Coge aire aquí. Y exhalando vamos a llevar el codo y la rodilla. Que se peguen. Contrayendo bien el abdomen. Inhalando, estirando. Exhalando, recoge. Inhala. Uno. Venga. 2, inhala, abre, exhala, cierra, 3, 4, 5, 6, 4 más solo, exhala, 7, 8, puedes hacerlo, aguanta, 9 y el último, arriba, abajo, vuelve arriba, coloca la rodilla y cambiamos. Estiramos la derecha, venga. Y quien quiera, estira también el brazo. Inhala aquí, exhala, recoge. Inhala, abre, exhala, cierra lentamente controlando el movimiento.
Venga. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve y el último. Inhala. Exhala. Diez. Inhala, abre y apoya. Vete a la posición del niño, relájate. Vamos a levantarnos ahora hacia el perro boca abajo. Levanta la pelvis, estira bien los brazos y la espalda. Y si quieres, semiflexiona esas rodillas. Inhalando aquí y exhalando, vamos a pegar un saltito hacia adelante. Inhala, espalda recta, piernas estiradas, manos en los muslos. Exhalando, vamos hacia abajo, semiflexiona las piernas, llevando el abdomen a los muslos. E inhalando todo arriba, levanta. Exhalando, vuelve abajo, semiflexiona las piernas. Inhalando, vamos a llevar la pierna izquierda atrás y subimos el torso hacia arriba y los brazos. Y ahora exhalando, vamos a pegar un saltito para ir a nuestro guerrero 3. Haz equilibrio, abdomen bien firme y las caderas apuntando hacia abajo. Pierna izquierda y activa y estirada. Y el movimiento va a ser el siguiente. Estamos aquí arriba y tocamos el suelo. Inhala, sube, exhala, abajo. Uno. Dos. Se inflexiona la pierna que está en el suelo. 4, 5, 6, abdomen bien firme. 7, 8, 9, 10, venga, 10 más. 9, 8, 7, sé que te está quemando. 6. Inhala y exhala, 5, 4, concéntrate, puedes, 3, 2 y el último, y 1, cambiamos, suelta las piernas, suelta más bien esa pierna derecha, muy bien, ahora inhalando, vamos a subir los brazos y llevamos la pierna derecha detrás, inhala aquí, exhala, equilibrio, yendo al guerrero 3 y cambiamos, pierna en el suelo, semiflexionada. Caderas hacia abajo, manos en la cintura. Inhala, exhala, toque. Inhala arriba, exhala abajo. Uno. Inhala, exhala, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete, puedes hacerlo. Ocho. Nueve. Diez. Y 10 más, 9, 8, puedes hacerlo, aguanta un poco, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y el último, y 1, arriba y abajo, junta las piernas, relaja, muy bien, inhala, sube los brazos para arriba, exhalando, vuelve abajo, semiflexiona las piernas e inhalando, otra vez, estira la espalda, estira los muslos, exhalando abajo, inhala ahora y todo arriba otra vez, muy bien, exhala, brazos abajo, vamos ahora a inhalar, abre un poquito más las caderas, se abre las piernas más ancho de la altura de las caderas, inhala, sube los brazos arriba. Exhalando vamos a ir hacia abajo, hacia el yogi squat, como a la sentadilla de yoga. Baja la pelvis, abre bien las caderas y la espalda recta. Si no llegas a poner los talones en el suelo, no pasa nada. Venga, inhalando, subimos para arriba. Exhalando, baja, espalda recta. Inhala arriba. Exhala, baja. Dos. Inhala.
Exhala 3. Inhala arriba. Exhala baja. 4. Arriba. 5. 6. Inhalo. Exhalo 7. Inhalo. Exhalo 8. Dos más solo. Inhalo arriba. Exhalo 9. Y el último. Inhalo arriba. Exhalo 10. Aguanta ahí. Separa con los codos, separa las rodillas. Espalda bien estirada. No dejes que se curve. Estírala. No dejes tampoco que la cadera se te caiga hacia abajo. Estás controlando el movimiento. 3, 2, 1. Y lentamente nos vamos para abajo. Túmate boca arriba. Apoya la planta de los pies en el suelo. Abdomen activo, ¿vale? Pies bien firmes en el suelo. Manos aquí al lado de los glúteos, de la cadera. Inhala, sube la pelvis hacia arriba. Y exhala abajo, pero no toques el suelo. Inhala arriba. Exhala abajo. Inhala. Y exhala. Inhala arriba, aprieta bien el glúteo y no separes las rodillas. Se quedan abiertas a la altura de la cadera. Y exhala abajo. Arriba. Y abajo. Y arriba. Y te vas a mantener aquí. O si quieres, vas a levantar ahora la pierna izquierda arriba y aguanta. 10, 9, 8, 7, 6. Aprieta bien el glúteo y no bajes la pelvis. 5, 4, 3, 2 y 1. No bajes la pelvis, cambiamos solamente de pie. Subimos ahora al derecho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aguanta y 1. Baja la pierna al suelo, baja la pelvis al suelo y agárrate las rodillas. Agárrate y relájate aquí un momento. Vale, vuelve a llevar la planta de los pies al suelo y colocamos nuestra pierna derecha sobre la izquierda, colocando de tal manera pues el tobillo como aquí en el muslo, ¿vale? Y abrimos bien esa rodilla hacia afuera. Nota bien cómo se estira toda la parte externa de la pierna derecha, toda la parte ahí del glúteo. Cambia las piernas lentamente. Vamos a ir ahora con la izquierda. Y abre la rodilla derecha. Llevar a las piernas, las dos al suelo y nos estiramos para irnos a Shavasana. Estira las piernas, estira los brazos y pon la palma de las manos hacia arriba. Cierra los ojos. Y relaja tu cuerpo por completo. Relájalo por completo. Relaja las piernas, el tronco, los brazos, la cabeza. Observa cómo tu cuerpo se hincha y se deshincha. Observa cómo tu pecho se hincha y se deshincha cada vez que coges aire y luego lo sueltas.
y te puedes quedar en Shavasana todo el tiempo que quieras. Muchísimas gracias por haber practicado conmigo. Namaste.